Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos YouTube. Os acordaré ya de un vídeo de hace tiempo que lo subiré de la suerte de los canarios. A ver, mirad. Esos son los padovanos. Ahí están los fiorinos. Y aquí está timbrado, rizado del norte. Hay un padovano. Hay el fiorino, una fiorina blanca. Bueno, no, es un riza del norte blanco. Y aquí es una fiorina. En fin, lo que iba contando. Os acordaré que os sorteé los canarios, los ejemplares más viejos hace tiempo. Hoy os voy a explicar lo que vamos a empezar ya a meterle a los canarios viejo para la temporada 2017. Esto, aunque tenga ya varios años, yo sigo procreando con ellos. En este aviario, yo verdaderamente no me siento orgulloso de esta voladera, pero bueno, es lo que tengo. Y es que no puedo hacer otra cosa, porque hasta que no termine la mía de obra, no puedo instalarlo en otro sitio, que ya veréis que va con dos voladeras grandes como esta. Pero bueno, dentro de lo que cabe, solo me han fallecido cuatro canarios viejos, cuatro, ¿eh? Y os lo dije muchas veces, la forma de que os aguante los canarios es ahora cuidándolo y con las puestas que tiene. Reventar la puesta a las canarias, os aseguro que se os muere antes, mucho antes. Ahora es lo más importante, que está empezando el otoño y ya están terminando el pelecho, y hay que cuidarlo y ponerlo fuerte para la temporada que viene. Y os lo voy a explicar lo que yo normalmente le hago y todo lo que le administro, ¿eh?, a los canarios, tanto químicos como naturales. Primero, esta es una semilla. A ver si lo puedo enfocar bien. Un momento. Ahí, mira, ¿lo ves? Con linaza, cañamón, perilla, semilla de lechuga, que es esto de aquí, estos puntos. Es una semilla muy buena, muy buena. Que veréis, por ejemplo, un aviario muy malo, pero en verdad los animales se alimentan muy, pero que muy bien. Y se encuentran bastante buenas condiciones, ¿eh?, dentro de lo que cabe, dentro de cómo están, porque es que no puedo ofrecerle otro sitio. Primero, le metemos una buena mistura, ¿eh? Que no tenemos mistura normal, de la que compráis en bolsa, y le añadéis cañamón, que al 25% de cañamón. ¿Para qué? Para ponerlos gordos. Otra cosa muy importante, ya os lo dije y lo puse en otro de estos, para poner los canarios gordos, hay dos formas de ponerlos gordos: con bizcocho, pero si no disponéis de bizcocho, con pan. Mira, este es un pan duro que no lo quiero yo para nada, lo parto en trozos. Lo parto en trozos y aquí se lo van comiendo todo, como en el parque, se lo van comiendo, lo veis, ya están picoteando. Que no hace falta de que necesitemos bizcocho. Mira, con esto es barato, no vale para nada y se lo van comiendo bien. Lo ves, están ahí ya, están nada más que se lo tira picoteando. Lo ves, ya están picoteando. Si es que por aquí se lo echamos por todo sitio y se lo van comiendo poco a poco, con pan duro. Lo ves, ahí está. Ahora estos vendrán para abajo y ya está, son los más atrevidos, estos de aquí. Después, un poquito de verde. ¿Lo ves? Un calabacín. Pues lo parto yo aquí en tres trozos. Su poquito de verde. ¿Lo veis? Se distribuye para que no esté en un sitio. Por ahí. Sobre todo dentro de lo que cabe en limpieza, es muy fundamental. Otra cosa que le añado yo. Vaya, estoy poquito a poco. Si no queréis pan, bizcocho. Yo esto al cajón se lo dejo aquí. ¿Lo veis? Y cojo aquí. Aquí le echo bizcocho, es que no le falte. ¿Para qué? Para ponerlo gordo, porque necesitamos las canarias gordas para la temporada que viene, porque son más viejas y ya no aguanta como una canaria nueva. Lo que necesitamos es que se repongan de hidrato de carbono, de todo, del pelecho. Yo le lleno, mira, todo, ahí, que eso se lo comentó. Nunca intentar no ponerlo nunca la comida debajo de los palos, que coincide. Por ejemplo, aquí
Ahí no le coincide y no cagan, y ahí tampoco. No cagan ahí. Así que siempre en los sitios donde no cague, para que no se coman los excrementos. Su grill. Un poquito de grill. ¿Lo veis? Mira esto, que mucha gente me lo ha comentado. Mira, estos son dulces. Dulce viejo. Esto tiene una. Esto es bizcocho. No, este es el bizcocho molido. Bizcocho molido es de panadería. Esto también, esto dice que deja a los canarios ciegos. Entonces, esto deja ciego y aquello no, aquello es lo mismo. Triturado, se le echa su pigmentante, su colorante, un poquillo de negrillo. Esto también vale. Ahí, se lo llamo, también os vale. Dulces viejos, estos viejos, estos para tirarlos. Estos paros lo agradecen mucho. Y tiene una salud que no veas. Ahora cuando yo corte, os veréis cuando pasen 5 o 10 minutos. Y muy importante, cada 3 semanas, mirad aquí. A ver si lo puedo enfocar. El choque vitamínico. Ahí está. Cualquier choque vitamínico. Esto tiene 2 litros. Son 10 gotas por litro, según el choque. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 y 20. ¿Vale? Se le cierra. Dejamos choque aquí dentro y le cerramos. A ver, lo pondré porque es que no lo puedo manejar. Ahí. Cerramos. Y no os preocupéis porque no se mueve, ¿no? Esto poquito a poco se va disolviendo. Que esté la pestaña bien. Y siempre, la pestaña, si es cuesta abajo, siempre la pestaña de salida para abajo. ¿Por qué? Como lo demos para arriba y se nos vacíe, los paros se mueren de ganas de agua. Y ahora cortaré y lo veréis en 5 minutos lo que tarda. Mira la hora que mira en cuánto va a tardar en bajar todo comer. Y con esto ponemos los paros súper bien. No necesitamos dinero. No necesitamos bizcocho con pan. Bizcocho viejo, buena mistura, que es mistura, un poquito cañamón, no necesitamos gastarnos un dineral. Con esto mantenemos los paros vivos y sanos. Si tenéis alguna duda, ponedlo en los comentarios. Y un momentillo que os grabo en un... me salgo y esperad. Mira cuánto tiempo ha pasado. Ahí se enfoca. Mira, para cualquier canaricultor, esto sí que es bonito. ¿No ves tantos ahí? Todos comiendo de todo, ¿lo ves? Mira el bizcocho. ¿Cómo es el bizcocho? Mira el pan. Bizcocho, todas las semillas que le hemos puesto. Estoy contento y con esto procrearé, intentaré todos los años que pueda. Así, por eso dije que tenía hasta canarios de 7 años. Hay que cuidar a los animales y los tendréis durante muchos años. Y si tenéis alguna duda, ponedlo por aquí. Así que hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los timbrados. ¡Hasta luego!